sillazo, patada voladora, lazo al cuello. No hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate mañanero. Bien, este es uno de los debates más oportunos que vamos a hacer aquí en el Mañanero. A propósito de algo, de una tendencia, que yo sé que de alguna manera lo ha tocado nuestro hermano Gregorio, el de Toca Viajar, pero que yo estoy sintiendo que lo estamos tomando como muy a la ligera, muy en chercha. Por favor, José Antonio, vamos a poner una noticia que salió en el fin de semana. Que motiva este debate. Dice, dominicano entre los miles de migrantes que cruzaron la frontera de Estados Unidos este sábado. Medio millón cruzaron. Medio millón cruzaron. Y vemos muchos videos en las redes sociales de vendan todo, la vuelta por México. La frase más pegada del momento es la vuelta por México. Para que lo sepa. Yo creo... Mira, que debe llamarnos a reflexión porque muchos muchachos... De alguien, un dominicano que trabaja allá en la frontera. Sí. No sé si le escribió a ustedes, chequense lo DM. Tenemos un hermano dominicano que está trabajando en la frontera de Estados Unidos con México. Entonces se está tomando como una chercha la vuelta por México, vendan todo. Y muchos muchachos de barrio, muchos jóvenes están creyendo que es fácil. Que es fácil cruzar, llegar, pero también se está promoviendo un acto ilegal. Totalmente. Un acto ilegal de cruzar por frontera. Claro. También apareció la noticia de que ya van 1,500 dominicanos devueltos de Guatemala. Ah, sí. Intentándolo. Ah, sí, también. No lo dejan. Pregunto yo, ¿esto de la vuelta por México es chercha, es peligro, esperanza o es muerte? ¿Qué es esto? Dele usted. Es peligro totalmente, peligro. Peligro, peligro y desesperanza de la precariedad de un pueblo que no le da a muchos jóvenes lo que necesitan, la herramienta que necesitan para seguir creciendo. Muchos, hay muchos que se van. He visto personas, alguien subió una persona, de una muchacha que tiene como una actividad que va a hacer en Estados Unidos y a la vez. Son muchos jóvenes también. Muchos jóvenes sí. Están yendo. Y a la vez se estaba yendo por la frontera. Entonces la desesperanza y a la vez el peligro y la desinformación tan descarada de que llegué aquí y todo el mundo fue subiendo videos, TikTok, Reels. O sea, nunca se había visto eso. De una forma ilegal, grabándose como atento a mí, haga lo que usted quiera, las autoridades, como que no hay forma de tu chipiar esos celulares, no sé de qué forma. Lo han hecho tan descaradamente, como dije anteriormente, y eso duele, la forma tan desvergonzada que han hecho muchos jóvenes de subir cosas, algo ilegal. Se está tomando a la ligera, a chercha. Totalmente. Se está cogiendo a chercha. Es como una chercha, como tú dices. Eso es serio, eso se está cogiendo a chercha. Pero muy serio. Entonces duele lo que está pasando, pero veo desesperanza, veo una forma medalaganaria, lo peligroso que se ve eso, y lo toman tan de forma tan a la ligera. Dama, la vuelta por México, ¿es peligro o esperanza? Es un peligro enorme y además una irresponsabilidad impresionante de las personas que tienen acceso a grandes cantidades de público que se han encargado de promover esta frase y de vender estas ideas. Es importante que la juventud comprenda que independientemente de la desesperanza que siente en un momento determinado, intentarlo en tu país merece más la pena que arriesgar tu vida. Irse por cualquier frontera es arriesgar su vida. Y lo han visto en las noticias a través de los años. Y a veces hasta la vida de tu familia. Porque la vida tu madre. De tu familia. Te da el no saber. Sí. Supe de una persona, duró un mes. Ay, Dios. Sin saber. Un mes. Sin saber de él. Dándole sufrimiento. Por el monte, un mes. Sufrimiento. Ay, a una familia. Mira, yo conocí el caso hace muchos años de una persona que se fue por México, el difunto Mackey, amigo de unos amigos que tenemos en común, que fue un sufrimiento enorme hasta el momento de encontrar y darse cuenta que murió en el desierto buscando la manera de llegar a Estados Unidos. Señor, si usted busca $2,000, $3,000, $5,000, $10,000 para usted irse ilegalmente a cualquier país del mundo, coja ese dinero y emprenda algún tipo de proyecto que el que trabaja en este país, por lo menos para vivir, le alcanza y no para regalarle su vida en una trayectoria tan incierta como esta. A mí me explicó una gente que para trabajar no se lo prestan el dinero. Ah, ya tú sabes. A mí me explicó una gente. ¿Cómo así?
tú vas y le dices a una gente, mira, préstame el dinero para poner un negocio, y te dicen que no. Ahora, si tú le dices, préstame el dinero que me voy ilegal, te lo buscan porque tienen la seguridad de que tú lo vas a mandar para traer el dinero. Wow. Poniendo el viaje en garantía. Pero o sea, mira, que cuando tú llegues, tú vas, si tú llegas, tú lo vas a mandar. El problema es que si tú le hablas en busto y le dices eso, que es para viajar y que sepa trabajar, él te va a dar seguimiento y no te fuiste. Pero no te digo una cosa. Y entonces ahí. Yo le he dicho antes aquí, tú sales con una receta de 5 o 10 mil pesos y es más difícil que tú encuentres quien te la dé que tú sales a buscar 100 o 200 mil pesos para una jugada. Claro. O para un gallo. Sí, como, o para un gallo. Sí, yo te entiendo, es como chocante. Y vos, la vuelta por México. ¿Es peligro o es la esperanza de los jóvenes? No, 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 eso es peligro por donde quiera y muerte. Porque nadie te garantiza que tú vas a llegar bien. Ok. Y tú llegas, vamos a poner. ¿Quién le dijo a la gente que el dinero se está encontrando tirado en el piso también en Estados Unidos? Porque tienen una idea vaga en la cabeza. Al ilegal, sobre todo. De que, exacto. Ilegal, que oye, ilegal por donde quiera que tú lo veas, porque no es lo mismo entrar con una visa de paseo, quedarte indocumentado. Pero uno entrando ilegal a Estados Unidos entra asustado. Ya lo sabes. Entrando legal, exacto, uno entra asustado, yo no entiendo. Con tu visa en la mano. Cuando tú te pregunta qué viene, dice, oh, no, espérese. De verdad. Es de paseo. Pero él nada más te preguntó a qué vienes. Él no te ha dicho, pero que yo tengo $1,000. Es que a qué viniste. Oh. Yo, sí, tú a qué viniste asustado. A mí, ¿verdad? Te asusta a mí. Tú legal. Ey. Imagínate tú por ese monte. Claro. Sí, entonces, yo creo que ya esa idea también de que hay desesperanza están en tu vendiendo país. Fácil. Señores, donde quiera hay pobreza. Claro, hay países, obvio, super países desarrollados que la cosa sí, es claro, un poquito más fácil, pero vamos a basarnos principalmente en RD. Claro que hay pobreza, claro que hay situaciones difíciles, pero ¿qué es peor? Que tu familia nunca más te vuelva a ver porque te fuiste ilegal, porque buscaste un dinero para irte de una forma incorrecta, o ¿qué fue? En la cámara, sí. ¿Ah? Sí. Cámara, no tiene dije, a todito con filtro. Yo te dije, mira, Dios quiera que se vea bien en YouTube, ¿eh? Dale un acercamiento a Boli ahí. Mira. Dale un acercamiento a Boli. No, a no tiene cutis. Boli no es el tuyo, ¿no? Boli, tú no estás. Tú estás limpio, no estás, ¿no? Déjate de eso, Boli, tú no estás tan limpio. Pero tú eres un niño ahí. Pero Boli, tú estás menor, ¿eh? Tú estás menor en esa cámara. Porque estoy. ¿Y qué fue que arregló esa cámara? Porque me están cuidando. Enfócame a mi hijo. Eso era lo que tú querías soltar. El cuido te está ayudando. Allá, mi hija. No, sería eso. Mira, mira. Ahí sí, ¿verdad? Tiene un filtrico. Te estoy hablando, estamos todos filtrados. Ahí como una cosita. Pero en Agüero se nota más. Las llamadas están oyendo filtrar. Sí, sí. Sí. Pero te digo, cuando yo vi ese rostro de baby, de Manolo, que de mala. Yo lo publiqué en mi Instagram, la preocupación del silencio de las autoridades. Sí. Porque delante de los ojos, igual que el loco que está tirando el peñón, que nadie le hace caso a ninguna autoridad. Con esto son las redes sociales que están en eso. Mira, toca viajar, precisamente. Hay que reconocérselo a él. Es quien ha dado la voz de alarma y se ha tirado en contra a toda esa gente, a todo el que los defiende. Toca viajar. Es que ha estado en eso y nos ha puesto a nosotros en eso. Nosotros tenemos ya, creo que como un mes, hablando del peligro que significa la vuelta por México. La vuelta nunca va a ser arriesgar tu vida. Esa no va a ser. Ninguna vuelta es ilegal. No, pero ¿ya? Y menos arriesgar tu vida. Ningún tipo de vuelta es entonces, ilegal. Entonces, me preocupa el silencio de las autoridades que no están ni siquiera. ¿A quién le corresponde ahí? ¿A migración? ¿A quién le corresponde? Al Estado. Estado. A relaciones exteriores, a la Cancillería. Mira, sí, eso le corresponde. Sí. Le toca. Lo que pasa es que tú tienes que mostrarle opciones a los jóvenes que se están yendo. Entonces eso le corresponde al Estado completo. Al Ministerio de la Juventud. Eso le corresponde al Ministerio de la Juventud. Eso le corresponde al Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de la Mujer también. Señores, momentico. Sí, es verdad. Y el Ministerio de Trabajo también le toca. Se está yendo la gente porque no ve esperanza. Exactamente. Entonces eso le corresponde a nosotros. Eso le corresponde a todo el mundo. Pero también las campañas de concienciación para que ellos sepan que no es que tú te vas a ir en un avión y que tú vas a llegar y que vas a encontrar todo. Hecho, eso lo estamos diciendo. Esas entidades tienen que hacer una campaña. La embajada americana tiene varias promociones en el aire de cuidar con el maco. No sé si ustedes lo han visto. Sí. Eso es la embajada que lo paga. Okay. Nosotros no tenemos una sola campaña de nada. Eso es verdad. Sí. Y Canadá también está promulgando de que vengan también, pero con familias. No, pero lo de Canadá es súper organizado. Sí, eso tiene años. Y con familias. La vuelta por México, peligro o esperanza. Mira, no solo es un peligro,
Se ha dado una combinación de muchas personas irresponsables, personas con plataformas digitales, que en vez de mandar el mensaje de cuidado, lo que hace es que promueven al que subió un video. Entonces, cuando sube uno, sube otro y sube tres, la gente cree que es fácil. Uh-huh. Señores, pero se hizo un video viral de un joven que no llega a 25 años con una señora de casi 60 que le decían, llegó con su abuela. Ay, Dios mío. Tú sabes lo que es tú arriesgar, y se nota que son familia, sí, porque van de la mano. Sí, sí, sí. Tú sabes lo que tú arriesgar, no solo tu vida, sino la vida de un familiar. Yo tengo un amigo que vive, duró mucho tiempo en Texas, y me dice él, yo lo que hago es que me río. Porque la gente cree que es cruzar. Sí. Señores, pero con una escalera se cruza la frontera. El gran problema, me dice él, es después que tú cruzas. Ajá. Porque, primero... Tú estás en Arizona. Tú caes en Arizona. Exacto. Mira, primero dice, hay muchos delincuentes latinos, no solo mexicanos, que están del otro lado. Esperándote. Porque el gran problema es después que tú cruzas. Y la gente le vende que tú lo que necesitas es cruzar. Uh-huh. La mayoría, me dice él, el 90% de los que pierden la vida es después que cruzan. Oh. Por el sistema, y no puedes reclamar, de desierto, por la delincuencia. Sí. Entonces la gente no lo entiende, señores. Ay, okay. 400 mil pesos que tú buscas, hasta vendiendo pincho aquí tú vives, claro, con 400 mil pesos. Claro que sí. Entonces, mira, tú estás trayendo problemas como país. ¿Por qué? Porque fíjate lo que pasa en Guatemala, caliente, pero también sí, en México. Por donde quiera que haya un canal para llegar a México, nos van a cerrar. Entonces lo que se han hecho es, en vez de hacer conciencia, lo que hace es que lo promueven como héroe. Mira fulano que llegó. El que quiere viajar de turismo a México, por ejemplo, no puede. Exacto, ahora mismo no puede. Estamos calientes. Nos afecta por todos lados. Va a ser un prerequisito que tú tengas visa americana. Sí. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y sé parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa para... Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. La vuelta por México. ¿Es peligro o es esperanza para la juventud dominicana? Mañanero, buen día. Sí, buenos días. Para mí es un peligro. Le voy a contar algo que le pasó a un hijo de una amiga que se fue. En el grupo que él se iba, lo dividieron y le dijeron a él, mira, encárgate de ese grupo. Ahí había mujeres con niños, con hijas, eran hembras. Y tú sabes lo que hizo una de las mujeres que andaba, como que se desesperó y se fue por otro grupo. Adivina, 4 hombres la violaron. No, después estaba la familia llamando al coyote, que mira, y que él dice, no, espérate. Yo le dije a ella, hagan esto, y ella se desesperó y se fue. Ya ese no es el problema mío. No, qué pena. Mañanero, buen día. Buen día. Yo me he ido 3 veces y he llegado a 3 veces. Y cada vez que voy, me busco mi pile cuarto y duro mis 2-3 años aquí. Espérame. Cuando veo que la cosa se pone jodona, vuelvo otra vez. ¿Por dónde tú te vas? ¿Por dónde tú te has ido? Nuevo Laredo a la vuelta. ¿Y cuánto? ¿Cuánto es que cuesta el viaje? La primera vez que otro 22, ya no. Ya de ahí en adelante, cuando tú vas conociendo gente, vas haciendo conexiones, te va a salir más barato. ¿22? Y va durando menos. 22,000 la primera vuelta. Pero yo no entiendo, tú te has ido 3 veces, pues te han devuelto 3 veces. No, me han devuelto 3 veces, porque usted compra su pasaje ya cuando usted quiere venir para atrás de su familia, usted compra su pasaje normal y viene. Pero entonces, tú no esperas legalizarte para venir después que tú llegas allá. Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti, Manolo. Adelante. Si tú no quieres vivir en Estados Unidos, tú lo que querías es buscarte tu dinero, ¿para qué te va a legalizar? ¿Pero y qué dinero que tú vas a buscar? ¿De qué manera que tú te la buscas? Bueno, mira, yo tengo aquí 2 negocios. Ajá. Tengo una parte... Oye, tengo un amigo aquí en el trabajo que uno de los sobrinos se fue por México y está secuestrado. Le enviaron una parte del dinero y lo tienen de relajo a la familia, que no lo van a soltar hasta que no le manden más. Ay, padre. Lo tienen secuestrado. Yo no estoy encontrado en México todavía. Este señor está aquí ni trabaja. No hay en qué hacer. Yo le dije, eso frente a delincuentes. No hay forma de que una persona de manera ilegal llegue, consiga dinero trabajando, vuelva y no, se vaya. Legal, eso no existe. Que deje eso. Miren, el que tiene negocio. Siento diferir con ustedes, eso sí existe.
Sí. Pero, Boli, tú vas a trabajar legalmente y va a venir legal. No, legal. Permiso, permiso. Eso fue lo que dije, permiso. Legalmente. Conozco gente. Ajá. Que se han ido como él varias veces. Que sí, bien, sí, pero él trabaja legal. No, legal. Trabajo normal. Bien, pero, construcción, pero, vaina, trabajo pero ilegal. Respóndeme algo, respóndeme algo. ¿Dónde están en Estados Unidos los que están legal allá que se están buscando? Hermano. Espérate, espérate. Que tienen 20 hermano. Años allá y tú vas y hablas con ellos y tú dices, la cosa está difícil. Tú me vas a decir a mí que él cada vez que quiere cuarto, no, yo voy y me cruzo legal y busco dinero. Tiene que ser un delincuente. Él tiene una vuelta. Pero claro. Él está haciendo una diligencia. Por mi barrio. En esos tres viajes él está haciendo diligencia. Ojalá que él llame de nuevo. Hay gente que así. Que te, se va. Delincuente llama. Pillo Hello, llama otra vez. Mañanero, buen día. No, pues no nos vamos a prejuiciar con él. Pillo llama. Ustedes recuerdan que la vuelta era mantequilla la vuelta, y ahora están los gritos. Ahí está. Hello. Mañanero, buen día. Buenos días. Buen día. Adelante. Eso es lo. O sea, es algo tan arriesgado porque ahora está la tendencia y eso pone en la mira a los cárteles. De que están viendo, de que la tendencia es que hay muchos inmigrantes cogiendo para allá, ahora va a ser más peligroso. Y yo me pregunto, ¿sabe lo difícil que es para un ser humano irte a un país desconocido, empezar desde cero, de y lo peor del mundo, ilegal, que tú no vas a pasar de limpiar una casa ni nada? O sea, tú no tienes oportunidad de nada. Ahí no hay crecimiento cuando tú te vas ilegal. Gracias, Mañanero. Buen día. Hello. Buen día, Boli. Dale. María aquí dice una frase famosa que dice... El deseo de pertenecer pone al débil al liberal. Tú, el que se está yendo por México, lo que está es con el sueño de que los cuartos se encuentran en el piso allá. Que no es verdad. No, claro que no es verdad. No, no es la aire. Consecuencia, marito, ¿oíste? No está ni en el cajero allá los cuartos. Mañana lo vendía. Ya lo sabe. Eso es algo muy difícil. Tú sabes que yo nada más de pensar en la diablona que iba a dejar sola, no me fui. Hello. Tiene su amarre. Hello. Dale. Pero se hace desde el barrio mío, yo soy de Alcarrizo. Y yo recibí en Villa Altagracia. Yo fui ahora el fin de semana a Coía con los muchachos. Volvo, está vacío el barrio, volvo. Está vacío. Se está vaciando los barrios. Hello. Mañanero, buen día. Sí, lo, haciendo. Lo oye el detrás. Dale. Mira, hermano, realmente a mí me llama poderosamente la atención una situación. Y es que tengo una persona conocida, cercano, el cuñado de mi hermano, que se fue por México. Llegó a Estados Unidos, en Estados Unidos le dieron un telefonito, dio una dirección y entró. Pero ¿qué me llama poderosamente la atención? La cantidad de visas que se están aprobando por México. México siempre ha sido muy, muy cerrado con el tema de las visas. Y también me llama la atención el que pueda acceder por la frontera cuando México, cuando Estados Unidos siempre tiene una política tan cerrada. No, lo oye, está lo promoviendo oye. México está cerrado ahora mismo. El visado, se están yendo por otros países. Entre esos, Guatemala. No tan pero, México no está es, cerrado, digo, cerrado. No es Guatemala. México. Ok, frontera de Guatemala-México. Guatemala, y frontera de México con Estados Unidos. No es la, sí, porque la no es que pasan por la capital. No, no pasan por el Distrito Federal. Yo sé que no. Es eso. Bueno.